interior del templo, ¿no? Así que tengan paciencia, la gente mayor que viene siempre a cuidar asiento, le vamos a decir siga participando porque hay que ir afuera al patio para iniciar la vigilia junto al fogón. Así comienza la resurrección del Señor, al calor del fuego, que es un signo anticipado del Espíritu Santo. Así que a las 10 y desde antes, entrar por el portón lateral al templo. Por supuesto que el patio que ahora está lleno de autos va a estar vacío porque los autos se los dejamos al Espíritu Santo que los cuide en la calle, ¿no? ¿No es cierto? Terminamos cantando y vamos saliendo al patio a compartir un cafecito. Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas. Quita Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y llévalo también al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si piensa que está muerto, equivocados, equivocados, equivocados está, porque Dios no es un Dios muerto. Y si piensa que está muerto, equivocados, equivocados, equivocados está. Ayer hablé con él y le noté un tanto triste. Hoy hablé con él y me dijo solo esto: porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no lo dejan hablar a él. Porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no lo dejan entrar a él. Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas. Quita Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y llévalo también al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si piensa que está muerto, equivocados, equivocados, equivocados está. Dios no es un Dios muerto, y si piensa que está muerto, equivocados, equivocados, equivocados está, porque Dios no es un Dios muerto, y si piensa que está muerto, equivocados, equivocados, equivocados está. A la Virgen María, que nos ayudó a rezar, a ella que con tanta sutileza, pero como son las mamás, ¿no es cierto?, al grano, dijo el dermatólogo, nos ayuda a ejercer consuelo y presencia activa, siempre alerta. Le damos las gracias porque, como siempre, ella es un vehículo, solo un medio. La Virgen nunca se quiere robar la foto, ¿no? Yo creo que está un poco incómoda conmigo porque hablamos mucho de ella todos los días. Ah, seguramente me va a tirar la oreja, pero no es que ella hable por sí, pero otros la miramos mucho porque nos ayuda en la fe, ¿no? Así que le damos gracias a la Virgen por todo el bien que ha hecho durante estos dos días entre nosotros. Y lo invito entonces a que podamos salir
a compartir un tecito, un café, un ratito.